Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dirigido para los centros de mayores del Distrito de La Tina. Hoy vamos a seguir viendo el movimiento de serpiente que emerge, porque trabajarlo nos va a beneficiar en nuestro estado de forma general, tanto en elasticidad como en la fuerza de las piernas. Lo que pasa es que los ejercicios que vamos a trabajar, yo sé que en los centros de mayores mucha gente me va a decir, yo eso no puedo hacerlo, yo intento bajar ahí y me va a ser imposible. No puedo mantener la pierna así. Vale, no os preocupéis. Vamos a buscar una forma para trabajar esto. Mirad, estoy viendo una. Vamos a buscarnos un punto de apoyo en el que poder cargar el peso cuando vayamos bajando. Vale, y voy a bajar lo que me dé la articulación sin llegar a permitir nunca que me duela. Ni la rodilla, ni el tobillo, ni la ingle, la cadera. Siempre asegurando. Aquí ya no puedo más. Vale, centro mejor la posición. Intento relajar, como siempre. Con la respiración. Y le pongo un pelín, una mijina más. Y ahí intento relajar. Así, una semana, dos. Y poco a poco, notaremos que podemos ir bajando más. Y poco a poco, estos ejercicios serán más viables. Pero claro, encontrar un tocón de árbol así va a ser complicado. En este parque de Getafe está este, pero tampoco lo tengo en todos los parques ni en todas las plazas. Vamos a ver algo que sí que está en todos los parques y en todas las plazas y que podemos utilizar para trabajar el movimiento de serpiente que emerge. Si recordáis, el otro día vimos cómo utilizar el banco para practicar serpiente que emerge, pero desde el punto de vista de la fuerza. Hoy vamos a utilizarlo, pero desde el punto de vista de la elasticidad. Porque es igual de importante. Nos interesa bajar siempre con la espalda recta. Entonces me voy a ir apoyando y voy a ir bajando. ¿Vale? Y voy a trabajar aquí la apertura. Pero siempre con la espalda recta. Recordad que no nos sirve de nada intentar bajar aquí. Porque así lo hago muy bajito. Mi altura real es esta. Me puedo apoyar en el respaldo si lo necesito y me quedo un poco más alto. Y aquí bajo con el apoyo más bajo, lo mismo. Me apoyo para bajar, he flexionado, cambio. Un apoyo todavía más bajo. Voy bajando, aquí ya me pongamos que me cuesta, me apoyo. Que ya veo que aún así no puedo más. Pues aquí ya voy cambiando. No tenemos que forzar, sobre todo en esta posición, porque si me atasco aquí y no me puedo apoyar bien, levantarme me puede estar ya doliendo y va a ser un lío. Lo mismo, me falla el brazo y me caigo de culo. Vale, estamos al lado de un hierro, no queremos malas caídas. Con mucho cuidado, empezamos aquí y hacemos el ejercicio. El movimiento. A la semana, a las dos semanas, probamos a ver qué tal aquí. Si veo que me tengo que echar para adelante, sigo arriba. Progresión, pero entrenando bien. Entrenar más no es mejor, entrenar mejor es mejor. En serpiente tengo que bajar con la espalda recta, lo más recta posible. Bien, si a partir de aquí todavía me tengo que inclinar más, ya estoy rompiendo todos los principios del Tai Chi. La coronilla, ¿dónde apunta? A cuenca. No tiene sentido, he bajado más. Pero el objetivo del movimiento es hacerlo bien, siguiendo los principios. No intentar hacerlo grande. En determinadas formas de busu, en campeonatos, en artes escénicas, en danza, en teatro, bien. Pero en Tai Chi, por lo menos tal cual lo entendemos en mi escuela, no. Y lo mismo se aplica para aguja. Aguja en el fondo del mar no baja aquí. Aguja en el fondo del mar baja aquí. Igual, mismo ejercicio, lo que pueda bajar, y tengo que intentar aguantar un poquito, y descanso, lo que pueda bajar, y aguanto un poquito, y descanso. Y cuando ya he fortalecido la pierna, voy bajando más, pero rectos. Aquí es mucho más cómodo, pero igual, todos los principios del Tai Chi se pierden.
En resumen, podemos utilizar el banco para practicar equilibrio, podemos utilizar el banco para practicar la fuerza del tren inferior, podemos utilizar el banco para practicar elasticidad. Y diréis, Jesús, te estás agarrando. Cierto, y eso me está quitando peso, con lo cual este ejercicio lo estoy trabajando menos. ¿Cómo intento compensarlo? Centrándolo sobre el pie de apoyo. El talón intento que esté en el suelo y que toda la carga posible esté en la parte de delante y en el tendón de Aquiles. Y también noto tensión en la rodilla. Si soltase, es cierto que me iría de culo, porque todavía no he desarrollado la elasticidad suficiente para mantener esa posición bien. Pero si lo hago sin agarrarme, voy a poder poner más peso, pero ya no noto tanta tensión. No puedo dirigirlo tanto. Ahí, pero igual estoy agarrado y si no, me voy. Cuando entrenamos, entrenar mejor es mejor. Pero puedo doblar un poquito algunas reglas siempre que sepa lo que estoy haciendo. En este caso, al agarrarme, soy consciente de que no pongo todo el peso que podría poner sobre la articulación para trabajar la elasticidad. Pero también soy consciente de que siento el trabajo más localizado en donde quiero trabajar. Por lo tanto, voy a por un 80, un 70% del trabajo, pero localizado, en lugar de ir a por el 100%, pero de una forma más general. Bien, espero que estos ejercicios os hayan parecido interesantes. En el momento en que vayáis ganando fuerza y elasticidad, podréis ir practicándolo sin necesidad de ayuda, sujetándoos directamente en vuestra pierna, bajando el peso a las manos y luego intentando buscar el equilibrio. De todas formas, si os fijáis, yo todavía necesito echar el tronco un poco para adelante para poder bajar esto último que me queda. Soy consciente de que hay muchos más ejercicios que se pueden hacer para mejorar el movimiento de serpiente que emerge. Por ahora solamente estamos viendo la bajada, pero no estamos viendo el cambio. Vale, es que si no puedo bajar, no puedo hacer el cambio. Pero si os interesa, puedo hacer otro vídeo completando con movimientos que hoy no hemos visto. El trabajo es continuo. Si todavía somos jóvenes, para ganar capacidad de movimiento. Y si ya no lo somos tanto, para mantener la que nos queda. Bien, espero que este vídeo os haya resultado útil e interesante y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.